Good evening, everyone, and thank you for being here. My name is Jorge Luani, Director of the Cuban Research Institute, which organized tonight's event. And we're also very happy to have a co-sponsorship of the FIU Department of Art and Art History and the Chair of the Department, Professor Shang, as well as the Frost Art Museum, and very important also the Félix González Torres Foundation, which has generally funded this program. This is one of several events that have been conducted here at FIU for some time. And the main purpose of the Félix González Torres art project at FIU is to bring cutting edge artists to campus. And we have here a very important Cuban American artist, Jose Vedia, to interact with students, faculty, and other members of the community to have the experience, direct experience with a professional artist. And this foundation, the Félix González Torres Foundation, was created in New York in the memory of the very important Cuban American artist, Félix González Torres, who died in 1996. So tonight's program is quite simple. We're going to have a discussion about Jose Vedia's work, and we put together what I think is a very interesting combination of people. First of all, himself, Jose Vedia, who, as you know, is one of the leading artists of his generation in Cuba, has been living in Miami for a couple of decades, and is a practitioner of Afro-Cuban religions, particularly Regla de Congo, which is very important for his own artwork. And next we'll have Dr. Carol Damien, who will engage in conversation with the artist. Of course, those of you who know Carol know that she was extremely busy as a director of the Frost Art Museum, but I think she's even busier now with a number of projects, curating exhibitions and so on. Carol's original specialty was Peruvian colonial art, which is written extensively on Cuban and Cuban American art. Most recently, I think, in my own edited volume on Picturing Cuba, in which she wrote eloquently about the lack of representation of women artists among Cuban artists in the 20th century. And I think you're going to be continuing that work in the future. Then we'll hear from Maite Acosta, right next to Carol, who is a PhD candidate in a program called Interinstitutional Program in Art and Culture at the University of Guanajuato in Mexico, and we hope that we will have Maite as a visiting scholar pretty soon, as soon as she can get her paperwork in line. And also, we invited Maite because she's working on her PhD dissertation precisely on Vedia's artwork. And finally, we will hear from Dr. Alexander Fernandez. I like the sound of that, the doctor, who is a recent PhD from the Department of Global and Social Culture Studies, my own department here at FIU. And I was honored to be part of his doctoral dissertation committee. She is an expert on Afro-Cuban religions, and he'll tell you more about that. He wrote a self-ethnography, I think is what he called it, or autoethnography, Cuban-American interactions and religion between the island and the U.S. Diaspora. I think that's all. And then one final word is that as part of the program, we're also going to have a three-day master class at the FIU Frost Art Museum tomorrow and Thursday, and then it'll be a studio visit for, I think we have 15 students who have enrolled in the program to, again, have face-to-face contact with Jose Vedia and learn more about his techniques and his own ideas about art. So without further ado, let me ask Carol Damien to bring a seat from there. I'm better off speaking there so I can see what I'm talking about. I've been turning around. And it's good because Jose's right here and we're going to talk a little bit about some of the images that I have. So. You hear me? Okay. Yeah. Okay, so, can we turn these? I titled my part of this presentation, Disciple of the Mythical. And we're gonna focus tonight on the mythical aspects of Jose Vedia's work. So what I'm doing is I'm gonna introduce him and the work, and then we're gonna go through a series of slides, and I will
of silly for me to be interpreting an artist's work when I have the artist sitting right in front of me. So we agreed that we sort of rehearsed and agreed that this, it was better. Thought it was better. Yeah. The two lights here. Is that Amy? So Jose was born in 1959 in Havana, the same month and year that Fidel Castro marched in Havana. He graduated from the Instituto Superior de Arte and was included in groundbreaking Havana Biennales of the 1980s. In 1991, he moved to Mexico. In 1993 to the United States. He is an acclaimed member of Cuba's Generation of the 80s, a group of pioneering young artists who incorporated Cuban vernacular and spiritual references into their work and experimented with eclectic visual forms. Over the last 30 years, Vivian has traveled to the Sonoran Desert of Mexico, North American plains, Amazonian rainforest, Dominican countryside, Central America, African savanna, among numerous other locations, always in search of artistic and spiritual peers and to participate in what he defines as diverse spiritual worlds. The work that we're going to see tonight, and which really informs the work of his work over many years, is what we could describe as a non-Western aesthetic, which simply means that it's not European-based, as so much of the history of art is and described as Western. And I know we all have our problems with non-Western, but we're not going to go into that now. But his interest was in the tribal cultures and Africa, in Afro-Cuban Palo Monte, in the American West. He lived on the Rosebud Reservation and knows a lot about the Sioux Indians. And in Mexico, the Cora Indians of the Sierra Madre, he said, among many other tribal interests. I have this drawing here that I think is a very good introduction to this idea of tribal, especially North American tribal Indians, and the personalities that so fascinated him when he lived there. Oops, much faster. The other very important aspect of his work, beginning in Cuba, is Palo Monte and Palero myths that are significant to his work, and I think you're probably going to hear more about that from my colleagues at the table. He's been a practitioner since the early 1980s in Cuba, and it really is the foundation of his artistic practice. The central icon of the religion is the Inganga, or cauldron, a recurring theme in his work. Sacred marks of religious initiation and an empty Inganga, which as it is filled, represents the initiate's growing power. The pantheon of deities associated with Palo Monte, and his drawings become associated with each deity and the ritual. On the screen is an Inganga. Jose, do you want to tell us a little bit about the Inganga, the one that you chose to show? Well, that Inganga there is belong from the famous Palero Villamil, who lived in New York, I think, and maybe he's still alive. And it was included in the show of the altar of praise of God made it by Farris Thompson. So the Inganga basically is like a small microcosmos who pretend to contain every little ingredient of everything in the world and put it together in the same place. So the name of Palo Monte means it's related to the branches of the forest. So one of the most important ingredients in the Inganga is the little branches from the trees, the most important trees from the woods. So they pretend to make that little microscope in the cauldron. Now, actually, the cauldron was a Creole invention because before, in the past, in Africa, way back in time, the whole thing was abundant.
a bundle of bunches in green attached to, from the top. In Cuba, the Creole and the center of the Congo tradition incorporate that column, the cooking column, because it was easy to manipulate and more resistant. So this is the classical form of that particular type of, I can tell that maybe it's a zarabanda. They have many different fungus, but this one particularly is a zarabanda. It's related more or less with the daily, the Ogun daily in the Yoruba tradition. It's like a version of that in the Congo tradition. So let's see. Here are some of the symbols associated with the tradition, many of which you'll see in his work, especially in some of the drawings, basic to the drawings that he does. And there's something special about these drawings that we should be aware of as it refers, as they refer to your works. Mm-hmm. Yeah, that was like the cosmogram of the universe for the cardinal point. The positive and negative force imbalance. And actually this one in the bottom is by coincidence, they have the same colors and region of the Lakota tradition. Mm-hmm. It's a coincidence between the Congo people and the Lakota. Of course, they don't have any influence each other, but they use the same symbology, the color symbology. The cardinal directions appears throughout the world. Yeah. With the difference, the Lakota, you put the black in the west. So, this is really one of your most wonderful works. And I know you can explain a little bit about the initiation rites and the marks and what we see on this that was part of your initiation as well, right? It's a kind of alter ego. I don't look like that, you know. I wish that it looked like it's okay. But this is it's like this, the figure is spread it out. This is something what I use in many of my work. That I try to make a different use of the same perspective. So I spread out the figure in a different way than the Western tradition. So that's why the figure is very wide, and that permits me to display many symbols inside. So in the center of the chair, they have the Nganga, the King Devu, with the cardinal point mark in the center. And it's a bunch of dots in reference of the certain part of the process of initiation that's marking with Pemba. Pemba is shown. But in the past, they were using grained bones of the ancestors. But in the contemporary times, the people substitute the grained bones by chalk. And they have the forces assigned by the arrows pointing in different directions, especially to the pointing the under world with the upper world. The cardinal pointing and the defender involves only the knife, the belt. The belt is a very important tool in the Afro-Cuban tradition in general, not only for the Padero people. The belt is the tool where you can cut the branches, you can sacrifice the animal, even you can make the sacrificial mark on the body of the new engayu. When you get a membership of the religion. And another work that has the Nganga is you can really see the both the photos, right? Uh-huh. Down on the bottom of this, this installation, and I chose this just to introduce the idea of the installations that you create in so many places. And this one is a particularly, for me, it was particularly interesting because it has so many of the elements that keep appearing in your work that are Afro-Cuban, and also there's a little plastic Indian toy. We're going to talk about Indians in a minute, but the airplane, uh-huh. The figure within a figure, the offering of music, which is also part of the melodies, the songs that are part of initiation ceremonies in general. This is quite a complete installation, right? Yeah.
That installation is part of the NSU Museum in Fort Lauderdale. I made that in 1993, I think. And the idea was to change the same perspective, to maybe the capacity to spread around the figure at the wider way as possible. So the vanishing point normally in Western tradition is normally located at the horizon. Here, the vanishing point is in front of the observer. So the whole thing is spread around like a fan, y como una onda de sonido, podría ser. ¿Cómo se dice eso? Una onda de sonido. Made by the rewards. So it's talking about the music and the music what you can offer for the guardian soul. And unfortunately, the picture is not clear, but it's including a real violin in the middle of the chest, also with the plane. So it's like the idea that the soul is flying and feeling the music at the same time, and the sound is spread out. And you can have two figures who have like a double meaning between the one thing what is more rough and physical, and the other is more untouchable, on not really material. So it's like maybe like the line. And the image of the figure on the top is like the shape of the violin in reverse. So the mass itself is the violin in reverse. And they have, once again, the Ilumboa, the Garabato, the branch of the Congo tradition, calling in a big form, displayed with the singer or flock. I tried to recreate something simple using what I found in many of the Cuba culture and tribes. They made some kind of corner to display the religious thing with blocks, like that. So I tried to create that kind of material to facilitate me to talk about something not physical, something spirit, like the capacity of the music to appeal the guardian angel. Your fascination with the Indian, even before you went to the reservation and became involved with the Sioux, why were you so fascinated with them? What is the appeal? Because obviously, as we look at your drawings, and in a minute we'll look at some ledger drawings as well, it was not only the people themselves, but also their aesthetic, which is a unique aesthetic. Ledger drawings are very unique aesthetic. Yeah, that influenced me from the time when I was in art school, from the beginning. I got it in art school in San Alejandro, also in the Superior Institute of Art in Havana. I got a training, like a regular academic training of the every student have in Cuba. But I tried to make my own research in different areas. So I always was fascinated with the tribal material and the cultural material from other people. So from the early 70s, I've been looking at that particularly capacity of graphic simplicity of the legend drawing. And the legend drawing, well, the thing it was something created by those people in the most traumatic moment of their life, because there was a moment when they tried to incorporate new material created by the white people, especially paper and pencils. And they was able to produce a body of work to represent the dramatic type of life they was experiencing those years. So normally they represent the thing in a very simple way. The main artist appeared in one side of the paper going in the other direction. So they established some kind of representation. And I tried to follow this kind of teaching. I received a big influence from the early time of my work. And in Cuba, the image of the Native American is also related with the religion. It's part of the Cuban spiritism. It's something very common, not only in Cuba, also in Puerto Rico, and also in Venezuela. They respect and they venerate the spirit of the Indians supposed to pass away, who live in the past, but they are in the permanent present in the Cuban life.
they have that kind of practice, and also in Brazil, the caboclo tradition. So they try to incorporate those. They don't reject us, and everything remains there. Nobody they was punished. They still are around. And I remember my mother have a big respect for that kind of things. And we always talk about the Indian, the spirit of the Indian, and all those kind of things. So the work above is his work. And you can see the resemblance to the horse and rider. Yeah, that is the image is taken from the old picture, which unfortunately the picture you're not able to see, but it's between the two horses. It's a collage of the picture from the 19th century, the youth warrior making the elope with his girlfriend. He's taking away the girlfriend from the village. Something very common in those times. So I try to recreate that static picture from the 19th century. This is something what I normally use all the time, that I taking ethnographic old pictures who are completely static and frozen in time, and try to make a little touch to making alive, to make him come alive with the color and the it makes a little change from the image. I try to create the capacity of that frozen image that will move a little bit, coming to the present. Carol, what does ledger mean? I'm sorry, I don't know. The ledger, well, those were the... ledger normally is like a... It's a ledger. No bigger than a feet. So it's a book that documents like our ledgers. I see. But it's a tradition who started the Plain Indian people around the 1860s on the 1920s or 30s. So from the moment they killed the first soldier and they found in the jacket a notebook, they found out that it was easy to represent what they do, and every warrior has a record though, his personal record as a warrior. And they make drawing, and they interchange image with other people. And they were creating a whole tradition of that. Thank you. The chart was famous during the Cuban history the war of the Pampisa against for the independence against the Spanish. So the machete chart was something what is everyone remembers that like a personal thing of the Mambises to fight the Spanish. So in some way I tried to claim that particularly old style of rebellion to coming back in time to the present. So I made like a metaphor of the well, we will make another charge around this time. I think it's interesting to know about your techniques and the variety of work. Some of them are collage, as he explained. You have a photograph integrated into the drawing or into the painting. And often it's very non-traditional in that these are not oil on canvas. In a Western sense, but I think there's a lot of influence also from Native American on deer eyes and... Yeah, that particular material informed me to use a very simple technique because that is bar paper, amate paper from Mexico. So amate paper is a great material, but it's very fragile in the same way. So they don't permit me to make a watch or nothing like that. It had to be attending carefully and with a dry color mostly all the time, because the paper is not resistant to water. I mean, resistant with the time, but it's not good to work with a lot of water. Yeah,
not a well painted painting. What are the materials do you use? Oil bars, paper, acrylic, collage. This one is mostly oil bar, oils. And although we're not going to really, we are not going to talk about it, maybe somebody else is, but you know, he also does ceramics and sculpture and casting. So there's a tremendous amount of technical proficiency that goes into all of the work. It's not one dimensional at all. So a lot of materials. How is this made? That is only acrylic. Y después es tratando de llegar al otro lado, trying to reach the other side. Like the wooden deer swimming in a lake or a river, trying to get alive on the other side. It's like a metaphor of how far you can get with some certain difficulty, with some kind of handicap. The animal is not full of energy after a shot. In body, but he tried to reach the other side. So it's kind of, and that spirit would show up in the forest is something what I use quite often in my painting. That particular mute spirit would show up in the scene. And it's not interfered, he only is a observer. He knew he was pointing on. And he's a mute witness of the situation. Okay, so to Africa. Yeah. Just returned, right? From Botswana? Yeah, that is Zambia. But you just returned. You go. Yeah, and that tree was a part of the time in Botswana and another part in Zambia. But this particular picture is from Zambia. That is one of the healers, one of the Goma, shaking the Yakisekwe. The Yakisekwe is like a divination basket. We have a little figures inside. And every small figure represents something what it may concern to the people in the community. So when somebody went try to have experience some problem, they go with the Ngoma, and the guy changed the Yakisekwe, and depending on the arrangement of the figure, he tried to interpret the problem of the person. So in that case, he's performing that technique, they shake this in the air, and depending on the position, he read the future for that person. So you really create your own kind of ledger, notebooks. Yeah, in some way, but in some way the same idea of the Nganga. It's a, it's a microcrop, taking this case in the basket, the other case was in a column. But everything will make concern to the communities in there. The animal, the couple, the guns, even the dog who had to be in the hunting activity, everything is representing a little tiny figure inside of that basket. They have many different interpretations of that. So that is the next step, the next picture is about the Mukanda. The Mukanda ceremony is when the kid went to be initiated as a man. So it's a ritual of passage, and the kid is stealing from the community that they put him to live in the bush. Before or after they were circumcised. So the moment when they left the condition to be a kid and to be a father. So these are the characters who appear during the Mukanda ceremony. And that particular image there is the Uteno, one of the hungry spirits. He show up with making a lot of noise and try to frighten the people with a machete. Many of the masks are female. It's making only for one occasion. After the Mukanda is over, they're supposed to be burning down. So they represent form who live in the bush. And this is something very interesting in all those cultures. They have the most important iconography of all those cultures is only allowed to appear in certain occasions. They take it from the bush, they make it physical, and they have to return that form to the bush. So they have to destroy them. Every year they have to be remade again, all those particular characters. This one here, the Chikunsa, is a pointing head. Represent the grasshopper is another angry spirit. Those two
sketching what I take in the field. So in some way, I try to follow the methodology of the anthropologists who go, and the, I mean the old anthropologists who go to the main field board and take notes and take sketches. Of course, I take pictures too and I collect objects. But I enjoy that part a lot, to be in the old style, making sketches of the situation around. And with all those materials, I come back and produce my work. There's a picture of me making a mural to the mud house of my friend Benfrey Chitofu, who is sitting there in the corner. He's a great artist. He's a mask maker and also is the artist himself. He made drawings. So we make a mutual collaboration to paint his house with my image. And he painted one of his image in the other side, but this is my side representing the lion. The lion, also in Africa, represented the royalty. And that family, the Chitofu family, descended from the Lunda tradition of kings. The famous Chivindi Lunga, the famous king of who came from Luba Kasai in Congo, right in Zambia. So that's why I try to pay respect to the memory of the ancestors of the Chitofu family. And I call down the Lunda power. Paint a red lion roaring to the sky. I hope the mural is still there. This is one of the paintings what I made after I come back from the trip. And I try to combine my own painting with the main costume what I collect in the field. This is one of the one I call the pretty woman. So you have an extraordinary collection of. I try to. Do you work off of those pieces at home, or? No, I try to. You know what I do is, of course, it's a collection. But for me, more like a sense to be looking on that thing constantly. So it's like an open book for knowledge. So I don't try to receive the influence by force. I try to make a process naturally on me. Because I live surrounded by those things, I look at every day, and eventually those things going to come to me as a natural influence. And this is what I try to do. It's more like a collection, it's like a material to learn. That is a drawing of the hunter. The hunter is also related with the ultra heroes of the Chokwe people, Chivindi Lunga, who was the breathing of water and hunter who were right in the area. And he brought also the technology. He brought the rifle. So something what is making the capacity to the hunter to improve in themselves and to provide food for the community, to provide strong proteins. And before, for example, to kill an elephant, they require like a 50 or 100 warriors with spears. In this case, with a rifle, one guy can do that thing. So the role of the hunter becomes very important in the Chokwe tradition. After the rifle was taken from the Portuguese, they by trading. So this is one of the hunters, and you can see the decoration with brass tack and on the wooden section of the rifle. Those decorations are linking with the clarification of the wife. The wife have all keloid tattoos in the body. So in some way, the wife and the rifle are mutual extension of each other. It's the property of the men. That is a painting with the museum in Phoenix, California. And I chose this because of the material. And again, the Native American aesthetic. Yeah. Once again, I try to make a different surface. I make a round contour. And so something what the Native American people and many other cultures use, you know, the idea to do everything round, and you can see from different directions. And also, different people can be working at the same time in one piece. So it's like a human common whole, a piece. They work as well from each corner of the painting. Last one.
all those even was deformed in some way. I had to clarify that. It's supposed to be more spread out. So that's our conversation to begin the conversation. So I'll turn it over. Thank you. ¿Se escucha? Buenas noches. Bueno, yo quiero agradecer la invitación a Jorge Duarte a este panel de personalidades tan importantes para el arte y la cultura, no solamente de Latinoamérica o de Estados Unidos, incluso más allá de sus fronteras. Para mí es un honor estar aquí y que ustedes hayan venido. Yo voy a leer un poco una especie de ponencia, voy a tratar de ser muy breve. Y es exactamente esto, son acercamientos muy someros a la iconografía mediana y algunos elementos formales y también iconológicos. Para ello voy a presentar algunos antecedentes y voy a ver si puedo ver en esta oscuridad. Bueno, Europa, México y Haití son tres puntos geográficos en la fisonomía de lo posnegro en las artes visuales cubanas. La repetición de motivos han variado formalmente desde la primera mitad del siglo XX a la fecha, pero se han conservado como adjunto en los autores que han trabajado con la temática afrocubana, distíngase la obra de José Bedia. Algunos de estos elementos recurrentes son el diablito, propio de la sociedad secreta masculina abacuá, también conocidos como ñáñigos, con antecedentes, que esto es muy importante, del trabajo de la grafía como inclusión lingüística visual. En collares también, altares, cazuelas con contenidos vegetales, imágenes católicas, velas, animales propios de la liturgia afrocubana como gallos y gallinas, caracoles, el tabaco, otro tipo de sociedades o los majás, serpientes. Es relevante mencionar que la caña de azúcar, como muchas otras cosas que nadie había visto antes como motivos dentro del trabajo de la imagen, se encuentra en la fotografía de la italiana Tina Modotti, que elaboró de 1923 a 1929 en México, captando imágenes que rebasaron el contexto mexicano y simbolizaron a la geografía americana. Los motivos en la obra de Modotti alimentaron la americanidad. El concepto de americanidad, de las facetas menos conocidas de José Martí es la crítica de arte, pero fue crítico de arte también. Y en 1875 hizo un viaje a la Ciudad de México y visitó Bellas Artes y se encontró con una obra de José María Velasco, un pintor mexicano. Esta obra se titula El Valle de México, que básicamente es el Valle de Texcoco. Y después de eso quedó tan impactado que escribió un artículo en la revista El Universal, en donde diría que la obra de José María Velasco no solo mostraba mexicanidad, sino americanidad. Y esto es muy importante porque es un concepto que atraviesa antropológicamente la historia de la pintura cubana del siglo XX y del siglo XXI. Por supuesto, la obra de José Bedia. Bueno, si bien en 1921 Gerardo Murillo, doctor Atul, en el libro Arte Popular Mexicano, teorizaría sobre la estética de este arte, es decir, sobre el arte popular, Tina haría lo propio con la imagen, intuyendo así las categorías que se asoman desde una producción propia en un determinado entorno o espacio. El trabajo del motivo de la caña de azúcar en la obra de Modotti y la propia reflexión sobre la estética popular es un antecedente considerable para el trabajo simbólico de este motivo en la pintura cubana, como también su aparición como image.
Esta cita la presencia del mismo en la obra de Wilfredo Lam como constructo de los motivos que acompañan a la temática afrocubana en la pintura, que evoluciona hacia la imagen de los bosques de marabú medianos, no solo en palos sagrados de la santería y el palo mayombe, sino como paisaje común, transatlántico y enmarañado de la naturaleza cubana. En el Centro de Arte de Puerto Príncipe, Haití, en el año 1945, lo afrocubano hace presencia. Entre muchos expondrá Carlos Enríquez, que a diferencia de otros, se va al Museo Etnográfico de Puerto Príncipe y se pone a hacer apuntes, donde además explicita, ¿no?, la influencia del vudú en el arte haitiano. Y entre 1991 y 1992, Casa de las Américas por primera vez expone estos, se pueden decir como esbozos de Carlos Enríquez. Y además hay que entender que lo que se puede llamar como el llamado haitiano modificaría la visión de lo geocultural en el arte cubano. En 1947, gracias a eso, Alejo Carpentier me escribió El Reino de este Mundo, en donde expuso la categoría estética de lo real maravilloso. Y creo que hay trabajo reciente de Beria sobre precisamente este libro de Carpentier. Cada uno de estos motivos conformará más adelante otros antecedentes y la propia disposición de la temática mencionada hasta la actualidad. Ejemplos de ello pueden observarse desde 1933 en la obra del propio Enríquez, en los años 60 en el trabajo de René Portocarrero, en la exploración simbólica de las coreografías de Belkis Ayón, donde la importancia de las grafías llamadas Ekenilló y la representación de Ireme, Diablito, no tendrá en los años 80 y 90 un sentido folclórico, sino el carácter simbolista de su sentido gemelar a través de Averiñán y Averizún y su propia visualidad del antepasado. Este Ireme o Diablito, como también se le conoce, que también presenta John, solo posee ojos y no boca, porque la palabra está relacionada con la imagen mental dentro de lo que se conoce como genealogía de la imagen de Thomas Mitchell. El trabajo en 1992, obvio mituto de Santiago Rodríguez Olazábal, plantea otras recreaciones de grafías en la imagen visual de la plástica contemporánea cubana con estos apegos. Por otro lado, José Bedia, sin inclinaciones a lo ñáñigo, ha planteado visualmente el juego histórico con representaciones de Papá Lepa, representación vudú que es análogo al lecuá en las religiones afrocubanas y que se ha confundido con el diablo. Sus modos de representarse en países como Haití y la propia Cuba es a través de los bebés, símbolos gráficos efímeros que se pintan con harina, ceniza, polvo de ladrillo, etc. Sobre el piso, además, al modo en el que lo hacían también los taínos y los congos. Que Bedia recrea no solo como un motivo más, sino en su reflexión histórica dentro del ámbito americano. Por otro lado, en Bedia, como establece Kevin Powers, cito, su contexto cultural híbrido y fluido del Caribe, del cual es parte y producto, se lo cita, permite también la comprensión de lo que es la imagen en África subsahariana, una herencia visualmente idéntica que equivale la figura con la palabra. La ausencia durante muchos siglos en el continente africano de la escritura fonética le remitió importancia a incisiones y pinturas sobre superficies que varían desde la roca al cuerpo. Sobre el suelo, sobre el suelo, algunas culturas como los Yoruba o los Dogón trazan grafías y formas geométricas al modo de ser de los ideogramas que no diferencian la imagen de la escritura. La codificación y la movilidad de esos signos o estas tradiciones del lenguaje jeroglífico es parte de las estructuras que se agregan como herencia en las diásporas. De ahí que encontremos en su trabajo la presencia de variados elementos extraídos de la santería o regla de Ocha y del palo mayombe de la que Bedia es practicante. Iván Barna ha referido que, cito, las culturas africanas han elaborado una profunda reflexión sobre el estatus de la palabra que nos permite hablar de una concepción africana de la palabra. Cierro la cita. Por otro lado, los temas amerindios también son posibles de visualizarse a través de figuras y léxicos, no solo utilizando ideas, sino también el lenguaje en los que son recurrentes las pipas humeantes de los American Indians o el tabaco y la lengua taína.
entre 1980-1984, Crónicas Americanas ha sido un importante documento visual que Omar Pascual Castillo ha relacionado con la manera en la que se realiza una bitácora, lo que nos faculta a hablar de bitácora pictórica. Este tipo de trabajo a nivel de la imagen permite la institución de un documento visual construido desde una estructura investigativa plástica, ya que pueden interpretarse como apuntes, diario de viaje, ideas esbozadas dentro de la metodología de trabajo que puede utilizar un antropólogo, un etnógrafo, incluso un arqueólogo, o artistas como Jan Hendrix o Miguel Ángel Blanco, que han trabajado desde su propia noción clasificatoria de variados elementos naturales relacionados con sitios muy específicos, como las sierras. En el primero, la Candona, en México, y en el segundo, la de Guadarrama, en España, para construir su propia naturaleza sobre superficies a modo de ideogramas. Tampoco se puede evadir la obra de Ana Mendieta, expuesta a las culturas aborígenes y las formas del arte originario, en donde conceptos en vínculo, oh Dios, conceptos en vínculo con raíz y o despojo, no consiente agobiar su trabajo in situ. Sus improntas desde y en la naturaleza, como en Jaruco, La Habana, 1982, es relevante para porvenires contemporáneos del arte cubano. Un artista como Bedia no podía pasar por alto una cosa como esta, que trabajó el sistema de la imagen. En 1983 se presentó en Casa de las Américas un panorama muy amplio de la obra de Luis Caninser, en donde estuvo presente dialogando con artistas y estudiantes de arte, refiriendo la necesidad de pasar en Latinoamérica de arte conceptual a arte contextual, y que marcó ciertas formas de presentar la visualidad en los artistas de la isla. La mirada de estos artífices contemporáneos cubanos hacia sí mismos, de una forma más amplia, se quiere decir, más allá de los bordes de su isla, asienten que puede mirarse en otras consideraciones. Los elementos reiterados y referidos como motivos dentro de la temática de la afrocubanidad tomarán otros caminos hacia grafías y firmas que serán portadoras de significados nuevos. En este punto, quisiera aclarar que la presencia visual de grafías y firmas pueden ser denotadas como modo de registro de esclavos negros en Cuba desde el siglo XIX. Sin embargo, me parece oportuno referir además, porque a la historia del arte le importa eso, que este tipo de registros se hicieron en la técnica de la tinta sobre el papel. Esto también son motivos que de alguna forma construyeron visualmente la temática de la afrocubanidad. Es posible en la obra bediana también detectar este tipo de trazos y en las frases cierta insolencia del habla popular en Cuba, que parecen devenir de cromolitografías decimonónicas cubanas en las que se advierte una estructura clasificatoria de cierta interpretación de la imagen a través de un léxico que en la época tenía una relación con la raza negra. Los otros aspectos atañen, por un lado, a la mirada hegemónica sobre nuestras propias construcciones del arte y, por el otro, esa mirada que también ha sido de ida y vuelta, ha establecido la construcción relacionada con image and picture en el arte contemporáneo latinoamericano. Si la obra posmoderna está basada en lo estructuralista y lo postestructuralista, deja entonces entrever la sustitución y el nominalismo como fórmulas que desechan las posturas formalistas. Es en este sentido que la narración pierde ante la pura visualidad. Esta es una herencia tácita del arte moderno que queda en la obra de José Bedia, ya que no solo se basa en motivos precedentes, sino en la sustitución de los mismos en la visualidad de su obra. Un sistema de sustitución ya dado en el pensamiento africano: hombre, mujer, oricha, dioses, animal, planta, cosa, posesión, en un estado que denominamos gemelidad o jimagua o la misma cosa, donde la forma no importa, o más bien la forma es un juego. La obra de Bedia no solo remite a Bedia, sino a todas las posibilidades de tiempos relativos, y en ese punto la iconología distingue estos motivos conectados que han sido o están en sustitución creando nuevas formas de nominalismo. Es por eso
que al pensar en el asunto de el negro en la pintura se refiera a la imposibilidad de que una grafía y una firma pudieran pertenecer a la muestra de motivos para las artes visuales en los principios del siglo XX cubano, y al parecer tampoco es considerada visualidad en la aparición de la temática en 1943 en La jungla y La silla de Lam, porque algunos de estos motivos son retomados de las influencias europeas haitianas y de la plástica mexicana, fundamentalmente. O ya Lo suyo, de 1997, no solo nos remite a la oricha de Osa Yoruba, sino a su propio concepto transversal en las diferentes prácticas culturales de origen africano en las que su presencia simbólica aparece, trabajando con lo que puede llamarse cadena de representaciones, y a la síntesis de Belloumen de la imagen, que es en sí misma un desarrollo histórico de íconos y arquetipos. Las experiencias externas a la imagen gráfica y verbal, aquellas que son producidas por su quehacer religioso, los estados transitorios que acceden a otras imágenes, a otros espacios de la realidad, construyen otras posibles conexiones que tendrán su propia lógica dentro del sistema mediano. La creación de su espacio visual es un lugar completamente abierto. Su sistema, aparentemente cerrado en su circularidad, siempre puede permitir la existencia de otros elementos en el discurso de la imagen. No es la obra de Bedia utópica, porque su obra no carece de lugar. Todo lo contrario, es un espacio absolutamente otro. No le es extraño a Bedia interrelacionar ni la comunicación simbólica entre distintas prácticas tradicionales, como tampoco le será entre diferentes civilizaciones. Los valeros están comprometidos con el ámbito ritual, se saben extendidos en todas las posibilidades del pensamiento animista, ya que las cosas en el mundo no solo poseen una vida propia, sino que se encuentran en profunda relación. Incluso la idea de lo transfigurado, en la que un elemento natural o animal puede sustituir lo antropomorfo y viceversa. Otros recursos utilizados por Bedia es la flecha, tan repetidas en las firmas de palo, y las expresiones pertenecientes a lenguas distintas, como en el caso de la instalación, ¿sí?, en Pangi Jimawa del 2000, que enlaza el Kikongo con el Taíno, denotando en ambos la semejanza con el significado de hermano. Se debe conocer que la palabra Jimawa en lengua taína refiere a dos elevaciones de tierra muy parecidas, y está pasado al español cubano con el sentido de gemelo. Por lo tanto, la repetición es útil porque reafirma la idea de mi otro parecido. Los dobles bedianos son la representación gráfica de una imagen perceptiva. Las figuras se encuentran con relación a una idea o pensamiento ubicado en un espacio visual totalmente fuera de todo espacio conocido. Cada obra bediana posee su propia taxonomía y sistema de representación, en el que se incluye el trabajo de la simetría bediana, producto de la observación de simetrías originarias, como la oceánica, por ejemplo. En la exposición Anteamérica, ¿sí?, realizada a finales de octubre de 1992 por varios países, Bedia expone Espíritu del Arco, una obra que contendrá uno de los motivos recurrentes en la temática de la afrocubanidad y en la obra bediana, que asumirá conceptos universales y también muy localistas, la flecha y el número. Otros trabajos plantean similitudes formales y conceptuales con lo que llamaremos número motivo en ¿A dónde iremos? ¿A donde no exista la muerte? Donde además podemos distinguir la frase del poema metafísico de Nezahualcóyotl, el tlatoani poeta mexica chichimeca. Por otra parte, ¿sí?, la historia de Centella Endoki en el palo Mayombe hace énfasis en el número 9 como un atributo, además de que explica que es madre de cuatro parejas de gemelos y que posee un noveno hijo que se llama Abicú, que es la encarnación de la muerte. Es frecuente en su trabajo el uso de otros elementos pictográficos que devienen en la condición distinta de la firma de palero, que no es grafía ni símbolo, es un motivo único que posee sus propias características. Es la firma de palo, una condición individual que parte de la firma del mundo, conocida como la firma de cuatro vientos, y con ello sustentar la idea de que el palero y todos sus conocimientos pueden prodigárselos del universo. Es habitual en las firmas la direccionalidad
así como la fragmentación relacionados con firmas de empujos. En Lucero Viramundo existe la espiral o una condición centrípeta y centrífuga que tiende al centro y a escapar de él. La tendencia de la firma de Mamachola es la linealidad quebrada del centro con una dirección oblicua y vertical. Es en la firma de Centella en Doqui en donde la circularidad es un sistema rotativo, esa es su aparente no direccionalidad. Pero la condición individual de la firma tendrá variaciones en su pictografía, según sea el palero y el ritual. Esta constante en el palo mayombe permite entonces comprender que el trabajo de lo que ahora denominaremos elementos en la temática afrocubana contemporánea y por tanto en la obra de Bedia pueden ser nominados como flecha, flecha fragmentada, flecha numerada, número, números, que son leídos como motivos, firmas y motivos, representaciones de deidades. Desde el punto de vista iconográfico, el artista ha recorrido motivos y géneros dentro de la historia del arte y los ha adecuado a su sistema. Podemos observar en su trabajo la presencia de los dioses aéreos, o ya en lo suyo, recuerda al dios Céfiro en el nacimiento de Venus de 1484, la obra el renacentista de Alessandro Botticelli, así como el género de lidias, el paisaje, y estos regresos lo colocan en la circunstancia de lo contemporáneo, de ahí su relación con la totalidad, con la inclusión, la intersección de discursos, sus sistemas transferibles y mutables. Y para concluir, en fechas recientes, Juan Villoro ha planteado que estamos frente a laboratorios en donde los cuadernos de trabajo muestran cosas para pensar. Es un modo en el que también podemos reflexionar la obra de Bedia. Bedia es también un precursor de estos procesos en los que el arte contemporáneo ronda. El mapa, el boceto y el objeto son el ocaso de una posibilidad y crea, parafraseando al propio Villoro, al creador de una isla dentro de una isla, que es analógicamente la creación del image en su trabajo, una especie de ritualidad de la mirada de ahí, que en alusión a los antiguos códices mesoamericanos, su obra contenga la vírgula de la palabra y la intromisión gemelar de elementos anversos y conversos de algún ritual, o bien que el elemento visual, pictográfico, fundamentalmente, se muestre como la palabra misma creando ideogramas nuevos. Bedia se reconoce, ¿no?, o dentro de un espacio determinado por la heteróclisis. Ese espacio es americano y es a su vez una forma de entender lo transcultural. Para ello se acerca a los comportamientos primarios de las prácticas culturales, como ya observábamos en la presentación de Carol Demian, y fija desde esos órdenes que pueden ser rituales, cosmogónicos y de pensamiento, una nueva disposición de las cosas. Muchas gracias. Y como etnógrafo y practicante de estas tradiciones, esto ha dedicado a Congo Mazahual, a Tata Wisnero, a Juan Dereque Punto Fijo de Matancia, mi difunto padrino Oreste Valdés, o Padero Gramado. Así que, ahue hombre, se va de Caraballo, se va de Caraballo, mamá Bilongo. Punta de Maicí, Cabo de San Antonio, le vi amarrando la pata a un gallo, 12 con 2 Mayimbe, se va de Caraballo, mamá Bilongo, un salamaleco. Ahí estamos. Quiero recopilar tiempos de polvo en los zapatos de un joven cubano de Unión de Reyes en Matanza, pisando en tierras congeladas, cubiertas en hielo, en el Alto Manhattan, particularmente en el vecindario de Edward, Washington Heights. Hablo de Oreste Valdés, el quien en el ayer fue mi padrino, que me inició en los ritos Congo, Bantú en 1979, y después en la regla de Ocho Lucumí en 1980. El primer
plante de palo o ceremonia iniciatoria del palo mayombe fue el que la ejecutó en New Jersey, mudándose para Union City en el 1963, junto con los dos paleros que estaban funcionando en aquellos tiempos en este país, Pepe el Brujo, un señor que tenía unas pronunciaciones en la frente bastante interesantes, y Orlando Campo, que después se muda a la Florida. Le hablo de tiempo y el título que le puse a esto es Aquellos Cocotazos y la Brujería de Bedia. ¿Por qué? Eran tiempos cuando se podía ver la imagen de un indio en la sala de practicantes de estas tradiciones, una muñeca, a veces un muñeco hombre vestido todo de blanco en diferentes colores de guinca o en combinaciones de estas, imágenes de españolas que frecuentaban la sala de muchos cubanos en aquellos tiempos en el norte, pero particularmente algunas dedicadas a aquellos espíritus con ancestros españoles, y vasos de agua al lado con una flor, una rosa, un príncipe negro, ¿no?, representando esa conexión con esos cordones espirituales españoles. Cuando se trataba de los muertos Congo, de los espíritus de palo, cuando leí el título de esta presentación, lo místico, diría yo más lo mítico, ¿no?, era eso, era oscuro, era oculto. Los niños no podían llevarme, llevé una cantidad. Dicen que los cocotazos descienden para ampliar el futuro y el intelecto del niño cubano. Creo que por eso estoy aquí parado y tengo un doctorado, porque me llevé muchos cocotazos y muchos fueron tratando de abrir aquel closet en un baño que donde deberían de haber estado las escobas y las demás cosas largas. Había algo que olía extraño, que aunque le ponían también tabaco, ron, café y lo demás, ese sí no lo podía ver. A las otras cosas que tenían, ron, tabaco, café, la muñeca de la negra engrasada, a él después en una esquina que primero fue un copo y después se convirtió en una cabeza de cemento, ahí me podía acercar. Lo que estaba en el baño, en el closet, llevaba cocotazo. Llegó un momento que dije, no más cocotazo, y en un futuro pensé, ah, esto es lo que quiere decir palo, que te dan palo si te acercas a esto, porque me dieron muchos palos. No es el caso. Obras como la, y fíjense algo interesante, cuando Jorge me habló de esta presentación, y dije, Jorge, ¿no se le di ese nombre? Creo que me tropecé con la obra de él en Santo Domingo, posible, en la Casa de Cultura. Sí. Es allá. Y fue Geo Ripley, a quien yo le puse collar, porque yo antes de todo lo que Geo está haciendo ahora, babalaba en África, fui su padrino, y me invita y me dice, hay algo de brujería muy interesante y tienes que ir. Yo en aquel tiempo trabajaba como asesor cultural en el Museo del Hombre, y dije, bueno, si se trata de brujería y es cubana, me toca. Estoy en Santo Domingo y creo que soy el que represento a la masa aquí. Y fui. Y salí impactado, porque yo pude ver, cuando mi mamá me leía del libro de Yemayá Yochun, las historias que eran mis bedtime stories, ¿cómo se dice eso en español? Cuentos de cuna. De cuna, exacto. Lo que me miraba de abajo, acostado en mi cama, mi mamá contando el libro, era la imagen de una negra voluptuosa con los senos grandes, sirena, en fin, pero corto. Y del otro lado, una mulata, un poquitito más fina, el color era diferente, Yemayá Yochun dándome la cara. Después lo va creciendo y en esas tradiciones, te voy a leer otros libros de Lidia Cabrera y Fernando Ortiz y Romero y los demás. Y en el libro de Lidia Cabrera, Las Reglas Conga, Palomonte, Mayor, Basín, Intercusado, no hay ningún símbolo. Todavía me llevaba cocotazo, pues traté de averiguar qué podría representar estas tradiciones. Mi mamá se inicia en el 1975, a los 7 días saliendo de su iniciación, me inician a mí en el Palomonte, día 1 de noviembre. Ya pude ver un poquitico de lo que era aquello que me llevaba aquí y me costaba tantos cocotazos. Una muchacha que iba al centro espiritista de mi padrino, que se aburraba un rabo de mula bastante interesante siempre en la nuca y se sentaba al lado del radiador fumando incansablemente, entraba, se despojaba y se iba. Un día mi padrino la ve y dice, Anita va a morir trágicamente y va a haber muchas cosas alrededor de su muerte. Fast forward a 1987 y esa Anita que se iba a despojar en ese centro, que muere trágicamente, es Ana Mendieta, y me encuentro con su imagen y digo, mira la muchacha que iba al centro de mi padrino, una exhibición que hizo, que el apoyo fue del Museo del Barrio, en el Newman Museum, creo que si no me equivoco, en Nueva York. Y digo, ah, mira, otra manifestación de algo más o menos abacual, me acuerdo de la exhibición, era una cosa cemental en el piso, con tierra, poco. Y dije, mira, esto es algo parecido a eso. Cuando veo la obra y ahora que estoy investigando este tipo de obra, esos son los espíritus más ocultos aún todavía en la práctica de religiones afrocubanas.
El palo sigue siendo algo que, bueno, por la mayor parte, porque ahora se puede ver muchas cosas como lo de Robert Harris Thompson, cosas magníficas, que sigue siendo oculta o tapada, o como yo describo en mi obra de mi disertación, detrás de un velo. Existe ese velo que, aunque es fluido y se mueve, y uno tiene la oportunidad de, cuando el aire le está dando, solo tratar de captar una u otra imagen, no te deja suficiente, no te da el tiempo suficiente como para captar algo y tener una foto en tu mente. Esos espíritus que podían identificarse, por ejemplo, cuando uno estaba sentado en una labor espiritual, aquí se presenta el espíritu de un indio. Otra cosa que se veía mucho en la sala de las casas, las imágenes de los indios o parados o sentados. Me acuerdo, o en un anillo, que muchas personas también usaban, el anillo del indio, representando a esas naciones indígenas. Un cruce a lo americano, porque los indios que se veían en esos anillos y en esas imágenes definitivamente no son indios del Caribe, son indios norteamericanos. Y otra vez, otra avenida más de poder tener una visualidad a lo religioso dentro de estas culturas y sus expansiones, pero no lo pongo. Entonces yo veo la obra del hermano aquí José, y estas imágenes te llevan a conectar esas grandes descripciones que le daban a uno de un perro de prenda. ¿Qué significa? No es un perro, hay que interpretarlo de otra forma. ¿Qué significa? El poder de ese espíritu que, como un perro rabioso, sale a defender a su amo, o al tato, o al mayordomo, o al paponfula. No había dónde mirar ese tipo de imagen. No había en qué apuntar y decir, eso es lo que representa un enfumbe, un endoque, un empungo, un macuto, un bidí. Nada. Son obras como esta, que muy pocas hay, y no tan explícita y tan detallada, por lo menos en mi opinión, yo no soy artista, yo soy antropólogo, se ven tan, por lo menos a mis ojos, yo puedo interpretar en esta foto, por lo menos dije, deja esa foto ahí, porque me puedo ver tantos elementos, las firmas de Pablo, los patipendas, el gallo que en las cosas, de las ramas del palo monte y las cosas conga, representa esa misma nación, de despertar a la mañana a los demás muertos, porque tenemos en mente de que el Congo llegó primero, sobre los hombros de los ancestros Congo, los demás, las demás etnias, las demás naciones, los Yoruba, los Efi, Fon, etcétera, de Hue, pudieron establecer sus raíces, porque estos espíritus, esta nación fue la que escarpó ese campo para que los demás pudieran funcionar, trabajar, practicar, sobrevivir, reducir y demás términos antropológicos, metodológicos. La ganga, el cartero, su manifestación. Hay otra imagen que yo encontré de Bedía que me encantó, que yo interpreto que lo que vi es como si fuera el empungo, el macuto, lo que originalmente eran estos fundamentos, que eran elementos de la naturaleza, de esa ecología religiosa, en un trapo amarrado, enterrado, después va superándose a algo de una jícara, quizá, o a una cosa de barro, después confía algo de metal y a veces regresa a su principio, y siempre tiene elementos de lo original. Eso no se ve en ningún tipo de arte, y lo encuentro en la obra de Bedía. Yo no sé qué otra foto hay, yo traje unas, pero no son ninguna de estas, porque hay una que es un 21, como le decimos nosotros a la ñoca, o a lo que ustedes se refieren, un majá, una serpiente, y la forma en que esa serpiente, no, lamentablemente también, la forma en que esa serpiente está extendida a través de ese cuadro, habla de esos para arriba y para abajo que tuvieron estos hongos para establecer sus raíces religiosas en un elemento donde no abrazaba nada de eso, porque era o Biblia o muerte, ¿no? Y esa imagen me acuerda de eso. Otra imagen que me doy cuenta ahora por una que vi por aquí, que es un carro, pero con una firma de palo arriba, que está haciendo una conexión con Salabanda, que hace su desdoble, una palabra muy ritual y muy importante también, con Ogun, el dios de la guerra y del hierro, en las tradiciones Yoruba. Y lo veo aquí en los elementos de Salabanda, me afecta y me impresiona, porque el fundamento de palo que mi mamá tuvo, lo primero que vivió en mi casa, fue un Salabanda. Y en aquellos tiempos, con una, vivían tres o cuatro generaciones. No había que tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, como se ve ahora que se multiplican estos calderos, estos espacios sagrados dedicados a estos espíritus. No había tanta amplitud, era común y te duraba y se heredaban y se heredaban. Yo he heredado de mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa imagen me recuerda a una conversación que le oí a mi padre tener una vez. Hay que preparar el carro con Salabanda para que el hierro funcione bien. Y eso me viene a la mente cuando veo ese cuadro. Yo lo tengo en mi cosa.
de Bedía que tiene en la firma de Sarabanda arriba de ese carro. No sé si eso fue lo que estaba pensando usted cuando lo hizo, pero eso es lo que pensé yo cuando lo vi. Hay que proteger el carro porque los carros no movemos, para que no tengamos un accidente, no corra la sangre, ponle una firma arriba. Y coincidente, esto es una cosa interesante. En el motor adentro, mi papá me cuento que trazó un pedazo de bemba de tiza, una firma Sarabanda, para, menos mal que nunca tuvo, se le partieron otras cosas, pero el carro nunca se le rompió. Así que Sarabanda, bacheche con bacheche, hizo lo que tenía que hacer. A través de otras obras que después seguí analizando y mirando para esta presentación y de las que me acuerdo de aquel momento en Santo Domingo, uno le pasa por el lado de las cosas y no se da cuenta que los ancestros están ahí como intencionalmente poniéndote en un lugar para que veas en un momento en el futuro todas las piedras rodando se encuentran, uno pueda hablar del asunto, como estoy haciendo hoy. Me acuerdo de otro cuadro que hay un elemento, una entidad, yo quisiera decir un endoki caminando con una soga. Y abajo hay como si fueran unos pinchos, unas calaveras al frente, eso a mí no se me olvida nunca. Tanto el esfuerzo y el arte, el talento con que esa entidad está caminando, y la soga se ve que está hundida, como que está bajando, acercándose a los elementos que están abajo. No, pero se espera, o seguir mirando ese cuadro, que esa potencia va a llegar al otro lado. Que lo que está abajo está apoyando sus pasos sin moverse, y que es, quisiera tenerla para que la pudieran ver y apreciar lo que estoy diciendo. Pero eso para mí habla de la misma resistencia y de la forma de estas tradiciones y los practicantes que ellos hemos seguido a través de tantos años, de seguir hacia adelante, aunque el camino sea estrecho y peligroso y sepamos que hay algo debajo, vamos a llegar al otro lado, tipo al cuadro del venado con el enjumbe o el endoque arriba. Entonces, vemos en otras manifestaciones, tenemos a Mendive. Hablamos de Bestia hace un momentico, hablamos de Ana y lo que ellas han hecho con estas tradiciones, lo que ellos han hecho con estas tradiciones. Otros artistas, un amigo que tengo en Europa, Helio, que también se fue de pintar plátanos y cosas así, ahora está haciendo cosas con firma. Ben Jones, que fue un muy amigo mío, yo estudié en la universidad donde fue profesor muchos años, que ha dedicado también su obra de este lado, no siendo cubano, a cosas de changó y alguna que otra firma de palo, siempre con esas imágenes que se pueden ver. Esto se parece a un changó, esto se parece a un yemayá, esto se parece a un... Pero obras que digan, esto se parece a Siete Rayos, a Sarabanda, a Tiembla Tierra, a Brazo Fuerte, no hay. Esto yo lo he encontrado en la obra de José de Díaz, imágenes que por años eran nube o sombra, como se decía, identificar mucho de esos muertos. Aquí está la sombra del tan muerto, aquí está la sombra del tan muerto. Y era lo que era, sombra. Hasta que me topé con la obra de Medellín hace muchos años, primero en Santo Domingo y ahora para esta presentación. Yo quisiera decir más de ahí, pero es lo que tengo. Entiendan que esto es una obra importantísima, estas tradiciones afrocubanas, la parte, el gajo de esta mata tan extensa, son las tradiciones bantú, para tener una imagen, nosotros que tanto veneramos estos espíritus, vamos primero ahí que ante otra cosa. Uno primero se inicia en el palo y después puede seguir y iniciarte en todo lo que te dé la gana, babalao, olorilla, babalorilla y alorilla, pero el palo tiene que ir primero, recordando lo que fue lo primero que llegó y lo que menos representación ha tenido, con la excepción de obras como la del hermano José de Díaz. Muchas gracias.